tradicional cita donde presentamos un avance del proceso formativo que nosotros vamos a tener con los artesanos y artesanas de la isla de Tenerife, que ya son, que el año pasado fueron Premio Nacional de Artesanía. Yo creo que una de las de los objetivos y de los factores por lo que hemos llegado ha sido por la calidad que hemos tenido en la formación, como ahora vamos a contar. La empresa Insular de Artesanía, en colaboración con el Cabildo y en colaboración con algunos ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de La Orotava, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria, van a hacer el programa formativo para que los artesanos sigan avanzando en innovación, sigan avanzando en calidad y que desde luego su producto sea cada vez mucho más valorado. En este caso vamos a tener cursos desde fotografía publicitaria para que ellos adquieran los conocimientos básicos y necesarios para difundir su producto, para la imagen. Hoy en día que las redes sociales tienen tanto que ver en el comercio electrónico, una imagen, nunca mejor dicho, vale más que mil palabras. En este caso también vamos a hacer un curso de empaquetado, lo que los ingleses le dan tanta importancia y que la palabra ha venido para quedarse, como es el packaging, el empaquetado y la presentación de un producto que es tan importante y que hemos avanzado muchísimo. Lo hemos podido comprobar este año en Reyes, en la feria, como todo va avanzando y cuidan toda la presentación de esos productos. Por supuesto, comercio electrónico en la artesanía. Queremos que la artesanía que se hace aquí en Tenerife con nuestras manos artesanas se pueda comercializar en todo el mundo a través del correo del comercio electrónico. Para ello ya también el Gobierno de Canarias y la Consejería de Hacienda están dando muchas más facilidades para que Canarias no sea como otro país, o que a veces es más fácil mandar un producto de aquí a Canadá que mandarlo a Albacete, y eso nosotros desde luego tenemos que seguir luchando para poder ser mucho más competitivos. Redes sociales, como decía anteriormente. También queremos dar formación sobre la profesionalidad de la artesanía, fidelización de clientes, técnicas de venta, cómo montar su propia empresa. Y también queremos hablar de marcas y de patentes. Esto es muy importante porque tenemos que ponernos en la normativa europea. Y la normativa europea va avanzando en marcas y patentes que nosotros tenemos que registrar. Yo, por ponerles un ejemplo, aquí hay un artesano, uno de los artesanos más copiados de toda España, es de aquí de Tenerife, y es Juan Gil. Juan Gil, el que hace las argollas canarias, se las han copiado en Córdoba, se las han copiado en Madrid, se las han copiado en todos los sitios. Pero la argolla típica canaria realmente es un diseño del que tiene que patentar, por poner un ejemplo. Todos los productos hay que patentarlos y vamos en ese nivel. Vamos a tener clases magistrales de marroquinería, de reciclado de materiales, que eso para nosotros es importantísimo. Vamos a trabajar, eso ya lo anunciarán ellos, porque así me lo ha pedido, siempre me lo pide, pero este año muchísimo más, vamos a tener muchas más sorpresas, porque el alcalde de la Villa de La Orotava me ha llamado y me ha pedido que trabajemos conjuntamente con la Asociación Pinolere para en septiembre hacer algo grandioso que ya el alcalde anunciará y que están trabajando y que también va dentro de este plan formativo, pero que se anunciará en su momento. Y por supuesto también vamos a seguir trabajando con los oficios tradicionales y con la formación en oficios tradicionales, pero hoy toca la formación de innovación, la formación del criterio de empresa, de desarrollo económico, y pues dentro de un mes también quizás anunciemos otro proyecto formativo que vamos a poner en marcha y que es para la protección de los oficios tradicionales. Yo, como no puede ser de otra manera, agradecer a todo el equipo. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto no es que anoche nos pusimos el alcalde, Colgan y yo, a diseñar algo, esto lleva muchísimo trabajo. Nosotros estamos en este observatorio, que ya también se ha anunciado, el Observatorio de Innovación de la Artesanía, que va a coordinar Nieve junto con un gran equipo. Esto forma parte ya también del Observatorio de la Innovación de la Artesanía, porque estamos en continuo movimiento. Eso
es lo que hacemos aquí, estar en continuo movimiento y salir del estado de confort para poder seguir avanzando siempre. Gracias, Paco, como siempre. Tú sabes que trabajar aquí es un auténtico lujo, y trabajar con tu gente del Ayuntamiento de La Orotava es una delicia, realmente es una delicia trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bueno, después de esta explicación entusiasta, creo que eso es importante, ¿eh? Las cosas se pueden hacer por hacer o se pueden hacer con entusiasmo, con ilusión. Y coincido con las palabras que el consejero dijo, que las cosas no salen porque sí, las cosas no se improvisan porque sí. Las cosas salen bien cuando se sienta uno a trabajar y hay una planificación. Luego para nosotros nos sentimos realmente contentos de que en este lugar, en este espacio, en este MAIT, ya se den 5 o 6 ruedas de prensa cada año. Eso creo que es una clara señal de que es un órgano vivo, un espacio vivo, un museo vivo, con una gente capacitada para seguir haciendo cosas, con un cabildo insular haciendo una apuesta clara, continua, constante. Y lo que Efraín nos acaba de ahora contar es simplemente seguirnos adaptando al siglo en el cual estamos. Hay que seguir creciendo, adaptándose, y hay que seguir formándose. Y esto de la artesanía, que hasta hace poco era de unos cuantos, cada vez de más gente, cada vez se tiene que proyectar más y cada vez se tiene que profesionalizar más. Y todo eso es posible cuando se dan pautas, se dan ejes, se dan cursos y tenemos a nuestra gente lo más formada posible. Yo, por supuesto, quiero agradecer la capacidad de captación, de ilusión y las inversiones muy importantes que en todos estos aspectos se están haciendo. Siempre se destaca más cuando se invierte en carreteras, cuando se invierte en obras, pero esto no es una obra física, esto es una obra mental. Esto es una contribución a seguir apostando por el desarrollo de la artesanía, el desarrollo cultural y generando muchos puestos de trabajo. Muchísimos más de los que hubiéramos pensado nunca. Antes era unos cuantos, como antes dije. Hoy hay mucha gente que por suerte ya es capaz de que viva de esto. Pero en los tiempos en los que estamos tenemos que seguir ahondando y tenemos que seguir dando pauta y tenemos que seguir adaptándonos a los tiempos en los cuales estamos. Nos acaban de aquí nombrar 5 o 6 cosas, 5 o 6 cursos, 5 o 6 directrices nuevas, que no es nada nuevo, es simplemente subirnos al carro del futuro, cosa que el Cabildo está además haciendo. Yo, si hace 4 o 5 años me hubiera alguien contado esa apuesta formativa, educativa, cultural, de artesanía viva que el Cabildo está haciendo, muchos hubiéramos pensado que era imposible hacerlo. Es que esto se ha multiplicado por 1000, pero no solamente palabras, no, es que hay una ficha financiera puesta al lado, es que hay compromisos reales puestos al lado, que es como las cosas se deben hacer. Traer aquí, como Efraín trae, proyectos, su equipo de trabajo al lado y la garantía que económicamente se va a hacer, se va a llevar a cabo. Eso es acción, no son palabras, eso es acción. O más, es palabra y acción. Resultado, formación, para que los artesanos, artesanas, pues continúen, no solamente aquí, sino proyectándose. Qué bonito que nos estén copiando fuera. Durante muchos años nosotros estuvimos prácticamente haciendo cosas que estaban haciendo otros fuera. Pues ahora estamos sentando escuelas y la gente nos está copiando. No se copia nada que es malo. Se copian las cosas cuando son buenas, cuando se hacen bien hechas. Y en esto creo que hemos demostrado con creces que esta tierra tiene gente con capacidad, con facultad y con ganas. Y por supuesto las administraciones públicas estamos para eso, para ayudar, colaborar. Y cada vez que el Cabildo y este ayuntamiento y otros muchos se sientan a hablar y se sientan en una mesa conjuntamente, es porque esto funciona y esto marcha mucho más rápido todo, mucho más cómodo todo, e incluso se comparten recursos. Por lo tanto, como siempre, Efraín, agradecido, yo como alcalde en nombre de la corporación, por ese cariño especial que sé que por nuestra villa tiene. Son tantas veces las que viene por aquí que ya eres visitante asiduo, pero no para ver cosas, sino para traer cosas.
para traer proyectos estructurados y formados. Y al final nosotros tenemos un ciclo, pero el municipio y la isla es quien gana. Y en este caso la artesanía es quien gana también. Y eso para nosotros, los que estamos en esto por querencia, y Efraín y yo estamos en esto de la vida pública como servidores públicos, nos sentimos satisfechos porque pensamos, misión cumplida. Para eso estamos. El presupuesto de todos los cursos es de 30.000 euros en total, el plan formativo. Son cursos que tampoco son cursos muy largos, porque la gente tiene sus empresas. Hay cursos que van a durar entre 5 y 20 horas, más o menos. O sea, cursos que tienen más profundidad y cursos que son a lo mejor mucho más presenciales a nivel de jornada. Arrancan ya, prácticamente creo que el primer curso lo vamos a tener aquí en La Orotava en unos días, creo que es en una semana, el curso de fotografía que lo vamos a tener aquí en una semana, con expertos, no, por eso todo está muy pensado, y son cursos que no son masivos. Nosotros podemos repetir todos los cursos que hagan falta, son cursos que son para 10, 15 personas, porque se interactúa mucho en el curso. Los requisitos: tienes que ser artesano, que tienes que tener el carnet de artesano, sin duda alguna, que tengas un proyecto de desarrollo económico, o sea, un proyecto de empresa, que dentro de tu plan de viabilidad esté el que tú vas a crear una empresa artesana, porque anteriormente habían 4 o 5 artesanos que pagaban el seguro autónomo, para entendernos bien, y ahora hay casi 200 que viven de, como decía el alcalde, que viven de la artesanía, y ese es un requisito fundamental, que seas artesano, que estés en activo, que estés trabajando y que necesites realmente esta formación para avanzar en tu producto, en tu proyecto y en tu idea de negocio. La idea de negocio, convertirla en modelo de negocio. Realmente se trata de eso.